La delincuencia ya no será parte del de Salvador. Todo acto criminal será llevado ante la justicia. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola, amigos de Tendencia Mundial. Te saluda tu amigo Wilson Valencia. Y el día de hoy tenemos esta noticia actualizada para ti. Así que acompáñame a verla. Este sujeto, identificado como Antonio Ortiz, fue intervenido y al ingresar sus datos al sistema, se encontró una orden de captura en su contra del año 2005 por victimizar a un inocente. Este delincuente permaneció en la impunidad por casi 20 años, pero ahora tendrá que responder por sus cuentas pendientes con la justicia. Capturaron a Juan Pablo Monje Figueroa, un palabrero de la MS-13 que cumplió una condena por victimizar a una persona en el penal de Quetzaltepeque, La Libertad. Este sujeto volverá tras las rejas y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Las fuerzas armadas continúan su patrullaje por los cantones de Morazán Sur, asegurando la tranquilidad de sus habitantes. Todo esto como parte de las acciones del Plan Control Territorial. Ahora, el ejemplo de un país seguro. Está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Reducir drásticamente los índices de violencia en nuestro país y convertirlo en el más seguro del hemisferio occidental ha dado paso a que otras naciones busquen replicar exitosas medidas como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, las cuales han demostrado ser sostenibles en el tiempo para gozar de la actual tranquilidad. Nosotros nos estamos viendo hoy como un modelo de seguridad que otros países hermanos latinoamericanos quieren conocer y quieren replicar. Yo creo que con las variaciones que puede tener un país y otro, eh, nosotros podemos prestarle algún tipo de ayuda o algún tipo de ideas. Los salvadoreños han sido testigos de este asombroso cambio que solamente se logró bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele para erradicar el crimen con efectividad. Pero ahora, en a este mes del 2024, podemos decir con total libertad y la población lo respaldan en las encuestas. el Estado salvadoreño en el tema de seguridad es un estado eficiente que da resultados y que genera confianza en la población. Ahora en el país ya no se tolera ningún tipo de acción de grupos delincuenciales y mucho menos para la impunidad haciéndolos pagar por cada uno de sus crímenes. Nuestras autoridades han sabido responder y hoy por hoy nosotros tenemos un, un programa de seguridad, una estrategia de seguridad, no solamente efectiva, sino que sostenible en el tiempo, y eso es importante. El liderazgo del presidente Nayib Bukele ha sido reconocido a escala internacional e incluso encabeza la lista de los mandatarios mejor evaluados y no es para menos, logró lo que nadie pudo, erradicar a las pandillas y dar paso al renacimiento de toda una nación. Los serenazgos, como se hacen llamar, arribarán a El Salvador para capacitarse sobre las estrategias utilizadas en la eliminación de las pandillas, narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común. Los agentes tendrán reuniones con la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos del CAN. Una vez más, El Salvador es el referente a nivel internacional y una muestra de ella es la visita que van a realizar estos agentes de defensa de Perú hacia nuestro país. Inició la vista pública contra 29 pandilleros de la MS, acusados de delitos como agrupaciones ilícitas, extorsión, actos preparatorios, tráfico ilícito y otros. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los imputados son perfilados como corredores de programa, paros, colaboradores, homeboys y terroristas de diversos rangos vamos a verificar lo que es la operatividad del programa Libertad, que pertenece a la Mara Salvatrucha o MS-13. Mediante el uso pues, de técnicas especiales de investigación durante eh, los meses de junio al mes de octubre del año 2020, hemos logrado pues, primero identificar a todas estas personas, estos 29 imputados ya mencionados. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla inició la vista pública en contra de Ana Judy Gómez Díaz, acusada de estafar a 68 personas de la Libertad Sur. Según las investigaciones, la imputada hizo creer a las víctimas que tenían negocios y empresas para que invirtieran y les prometía ganancias hasta con el 50% de intereses. La fiscalía ha logrado establecer a través de múltiples diligencias de investigación el modus operandi de la procesada. Ella se hacía pasar como inversionista, eh, del cual logró captar fuertes cantidades de dinero. Se tiene un estimado de 370 mil dólares aproximadamente. Posteriormente, estas personas continuaban con su objetivo, que era utilizar el país de tránsito para llegar con su objetivo principal, que era Estados Unidos. El inmueble están siendo vinculados a la red de, de tráfico ilegal de personas. Entre los detenidos está el fiscal auxiliar Rogel Alfredo Flores Alvarenga, quien colaboraba con el grupo delincuencial, entre otros sujetos que tenían diferentes funciones como promotores y transportistas. Un empleado de la institución, un auxiliar del, del fiscal, eh, que sí, lamentablemente estaba involucrado él en la estructura y también, pues, elegiró la respectiva orden de detención administrativa. Las indagaciones de las autoridades además detectaron dos sociedades que operaban de manera ilícita. Los detenidos deberán responder a la justicia por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Desde que el gobierno del presidente Najib Bukele implementa estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, la economía del país registra considerables avances, a tal grado que el año pasado las tiendas de barrio crecieron a nivel nacional. Según informó el presidente de Conamipe. A nivel San Salvador, el Gran San Salvador, 64%. En lugares como Apopa, 220%. En lugares como La Campanera, 319%. ¿Por qué? Porque obviamente ahora que hay seguridad en, los, en las colonias y, y, y los barrios... La gente se siente más segura para poder invertir sus ahorros. Con AMIPE destaca cuatro cadenas de valor, entre ellos calzado, agricultura y agroindustria, confección y turismo. Según señala Steiner, este último rubro es el que más ha crecido en los últimos años. La gran mayoría de las empresas de la cadena de valor de turismo son micros y pequeñas. Y ha crecido dramáticamente tanto el número como también su, 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 eh, sus ventas, porque obviamente la demanda está creciendo. También confirmó que desde el 2019 se crearon más de 18 mil nuevos empleos en el país con el respaldo de Conamipe y gracias a los altos niveles de seguridad que motivaron a los salvadoreños a invertir. Desde 2019 al 2023... Se lograron alrededor de 85 millones de dólares más en ventas, con solo las empresas atendidas, y alrededor de unos 18 mil empleos. O sea que eso es bastante fuerte el compromiso. Según el observatorio MIPE 2024, las micro y pequeñas empresas aportan el 42,9% del PIB de El Salvador. En apoyo al Ministerio de Salud Personal de Infantes de Marina, continúan con jornadas de fumigación para eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue en las colonias La Reina, Los Morritos y El Huisco de Acajutla, Sonsonate Oeste. Personal de la Sexta Brigada de Infantería realiza jornada de fumigación para combatir al dengue en el barrio El Calvario, Usulután Este. Con el fin de prevenir el dengue, Protección Civil trabaja articuladamente con instituciones del gobierno realizando la jornada de fumigación y abatización... Elementos de esta entidad continúan garantizando el bienestar de la población salvadoreña. Gestores territoriales del Ministerio de Gobernación realizan la jornada de fumigación para prevenir la arbovirosis en la calle San Antonio Abad, San Salvador Centro, para proteger la vida de los salvadoreños. El equipo operativo del Cuerpo de Bomberos realizó una jornada de fumigación casa por casa en el Caserío La Ermita, Cantón Malacof, Tonacatepeque, San Salvador Este. Para controlar la población de zancudos y prevenir enfermedades. Se sigue trabajando en equipo con el Ministerio de Salud y Protección Civil. Los bomberos se siguen sumando en la jornada de fumigación para frenar la propagación de enfermedades endémicas transmitidas por el zancudo. En coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, se trabajó en la colonia La Florencia, Soyapango, San Salvador Este frecuencia los salvadoreños visitan los agromercados por el ahorro que representan y la calidad de los productos. Dos veces por semana comprar aquí al agromercado, pues sí, nos han parecido que los precios están excelentes. Así que agradecemos al gobierno del de Salvador por todo lo que está impulsando para nosotros. Por ejemplo, el que se encuentra en Alta Vista se ha convertido en el lugar preferido de la población para adquirir productos de la canasta básica compra más cómodo y muchísimas gracias por ese like no variedad, gracias. La o sea, economía, muchísimas ¿verdad? gracias la variedad productos muy buenos he comprado zanahorias chiles tomates este brócoli aguacates la accesibilidad es otro motivo por el que a diario las personas buscan comprar todo lo necesario en este agromercado mi esposa me manda a comprar cuando yo descanso pues ella pasa ocupada en casa y se nos hace más fácil, pues más rápido, más accesible. Nos, nos ayuda bastante en el gasto de la casa. Me gusta mucho porque sí, lo que consumo fuera, pues aquí gasto menos y llevo más para mi casa y me abunda más. Al igual que este agromercado, son 50 los establecimientos ubicados estratégicamente en todo el país para suplir la necesidad de los salvadoreños. En de ser un, una colonia conflictiva, ahora es una colonia... Segura y tranquila. Estas palabras de satisfacción exponen de forma genuina el crecimiento de comercios detallistas a nivel nacional. Y con sus negocios en ascenso, el reparto a La Campanera es una muestra firme de la destacada recuperación. Que ahora sí podemos vender libremente y que nadie nos venga a cobrar por la venta. O sea, la ganancia es nuestra. Bueno, pues era un caos completo. Gracias a Dios ahora es mucho que ver. Todo ha cambiado. Doña Marina confirma el cambio radical en seguridad que ha llevado a la campanera a construir su senda de emprendimiento. La tranquilidad ha hecho que muchos negocios se abrieran de nuevo. Este, los comerciantes de entran, salen y hay una gran tranquilidad, gracias a Dios. ¿Ha cambiado el tema de la seguridad? La sí, ha cambiado bastante, sí. Aquí ya no se podía vivir antes. El deseo de emprender también es representado por la juventud. Ese es el caso de Vanessa, quien a su corta edad incursiona en venta de alimentos, prendas de vestir y cosmetología. Por lo mismo que uno se siente seguro, pues aquí hay muchas ventas. Eh, creo que en ninguna colonia de donde yo he vivido es igual de que hay una tienda abierta a las 10 de la noche. La recuperación económica de El Salvador queda demostrado con la apertura de nuevos negocios en la colonia La Campanera, mismos que tienen a su base el nuevo clima de seguridad que posee el país. Con las condiciones económicas reglas claras y fáciles para crear una iniciativa empresarial, en El Salvador se han creado de enero a octubre 4412 pero lo que estamos viendo en este momento es un crecimiento todavía más grande del que habíamos venido viendo en los meses o en los años anteriores. De tal forma de que actualmente estamos viendo casi un crecimiento de un 35% comparado con el año anterior. Y hay que decir algo, el año anterior ya había sido un año muy bueno. La actividad económica ha crecido en zonas que estaban olvidadas y sobre todo en aquellas que fueron acechadas por pandillas donde ahora el ciudadano tiene a disposición un trámite ágil para formalizar su idea de negocio. Principalmente en el rubro comercio y servicios. Eh, nos llama poderosamente la atención ver cómo el rubro de restaurantes, cafeterías, turismo son las que están prioritariamente siendo eh, eh, más solicitadas y son los rubros más altamente demandados. Las sociedades de acciones simplificadas se han convertido desde sus inicios en una herramienta para que los salvadoreños y extranjeros puedan registrar sus emprendimientos con un capital de tan solo un dólar. Y hasta la fecha se han constituido más de 1.600 sociedades por acción simplificada. ¿Qué son las SAS? Es la pregunta que nos podríamos hacer, que ha venido a revolucionar las sociedades en El Salvador. Pues bueno, las sociedades por acción simplificada, o también denominadas SAS, son las sociedades donde tú te puedes constituir con una sola persona. Ahora debo decir que más del 40% de las 1.600 SAS creadas hasta Mucho la gusto, fecha. Mucho gusto, bienvenido, gracias por suscribirse. El país está en la línea del desarrollo, su clima de seguridad social y jurídica ha generado confianza en los inversionistas que ya están dinamizando la economía nacional. Gracias, Walter Morán, por la información de febrero a octubre. Son más de 1.600 sociedades simplificadas que ha registrado el CNR. Estamos hablando de un crecimiento bastante pues, llamativo. ¿Y a qué se debe? Gracias a la apuesta que tiene el Ejecutivo en brindar esas políticas y, por supuesto, esos incentivos a cada uno de los inversionistas a la hora de instalarse en nuestro país. Diferentes rubros son los que están creciendo, de acuerdo al presidente del CNR. Y estamos destacando que es un porcentaje. Bastante considerable el 34.6% de incremento y que eh, pues prácticamente son alrededor de 3.277 las inversiones que se están registrando por parte de las autoridades del CNR. Ya lo mencionaba, los rubros que más demanda están eh, registrando es el comercial y de servicios. También la ministra establecía algo muy importante que la apuesta ahora en este nuevo quinquenio es la economía y se dan estos factores. Y es importante también destacar que esto se debe Debe a la apuesta por eliminar la burocracia sí. que se ha desarrollado en las diferentes instituciones. De hecho, el Centro Nacional de Registro, por medio del Registro de Comercio, tiene una plataforma que se llama Crea Empresa. Es una plataforma digital que funciona como una ventanilla única virtual en la que los usuarios pueden realizar todos los trámites para poder realizar la formalización de sus empresas, ya sean comerciantes sociales o individuales. Crea Empresa es importante destacar también que integra a distintas entidades de gobierno, tales como el Ministerio de Hacienda, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Trabajo, además de CONAMIPE, las alcaldías de San Salvador Centro y Santa Ana Centro, para que desde cualquier parte del mundo los usuarios puedan realizar sus trámites de una manera integral. Es importante destacar que gracias a estas acciones y el clima de seguridad con el que vive ahora el territorio salvadoreño, es que se, se también permite una mayor cantidad de registros, mayores inversiones que benefician directamente la economía de nuestro país. Y hablando de beneficios de la economía de nuestro país, el centro histórico de la capital se ha convertido en un polo de desarrollo fortalecido por esta nueva realidad que ahora vive El Salvador. En este sentido, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador facilita todos los mecanismos, agiliza los trámites y acompaña a los empresarios que deseen establecerse, ya que esto dinamiza la economía y vuelve incluso más atractiva a nuestra nación. Una curva muy creciente en, en, en julio y en agosto. Desde mediados de este año a la fecha, 1.400 millones de dólares han sido liberados en proyectos de inversión privada en el área metropolitana de San Salvador. Así lo informó el director ejecutivo de Opams. El, al, al poder hacer esto, eh, el inversionista ha ido también pues, sacando otros proyectos que probablemente eh, estaban archivados, probablemente estaban engavetados en sus, en sus escritorios. Poco a poco hemos ido. Hemos ido liberándolos, el, el, eh, eso nos da una proyección adicional de, de 4 mil millones en el, en el área metropolitana. Los proyectos impactan positivamente en el país, dinamizando los rubros y atrayendo a más inversionistas interesados en una nación próspera que vuelve competitivos sus productos o servicios y, sobre todo, más rentables. La industria de la, de la construcción eh, anda implicando, creo que, el 13%, de 12.5%. 13% del PIB eh, nacional. Rodríguez lidera también el Consejo de Alcaldes del área metropolitana de San Salvador, donde se ha ampliado la cantidad de municipalidades que lo conforman y gracias al trabajo en conjunto y las diferentes alianzas se ha logrado la ejecución de 2.000 mil millones en proyectos de inversión en la Libertad Este y en la Libertad Costa. Ya nos define un corredor muy interesante de, de, de inversiones, eh, sobre todo privadas, entendiendo que también ha habido... De un portafolio de inversiones públicas ahí que, que, que se ha ido pues manejando en su momento, el, el, el bypass hacia, hacia Sur City, por ejemplo, una inversión pública eh, interesante. Además de las inversiones privadas que ya se encuentran en ejecución en estos municipios, hay 6.000 millones más contemplados en proyectos que vienen en camino. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. 6.000 millones más que vienen en camino, decía. En este reporte, Luis Rodríguez, es importante destacar que muchos proyectos y muchas inversiones continúan llegando al área metropolitana de San Salvador, pero también es importante destacar que recientemente, y lo veíamos en esta nota, se han incorporado distritos de la libertad, lo que también permitirá llevar más desarrollo a esta zona. Hasta la fecha se han liberado 1.339 millones de dólares en proyectos de inversión privada que, ojo, estaban archivados. Estos proyectos abarcan diversas áreas, lo veíamos, incluyen vivienda, comercio, industria, lo que refleja un impulso en el desarrollo económico en el área metropolitana de San Salvador. Y que ahora se agregan dos municipios más. Estamos hablando de la Libertad Oeste y la Libertad Costa, que también se vuelven bastante atractivos y se crean este corredor de inversión donde se está, pues poniendo en la mira de diferentes inversionistas a la hora de venir y establecerse en nuestro país, lo decía, pues prácticamente el director ahora el Salvador se vuelve más atractivo no solo por las iniciativas que presenta el ejecutivo y que son aprobadas en la Asamblea Legislativa, sino por la nueva realidad que se está viviendo por la seguridad con la que cuenta, porque al tener seguridad, pues los inversionistas se sienten seguros de venir y no estar pagando extorsiones como los Así en antes, debido al fenómeno de las pandillas, tampoco son víctimas de los asesinatos que sus empleados van a fallecer o que son asesinados por estos grupos delincuenciales. Ahora esto permite que prácticamente El Salvador se convierta en un buen país para poder invertir. Y siempre hablando sobre temas económicos, sobre la nueva realidad que se está viviendo en nuestro país, la capital salvadoreña San Salvador ha figurado por segundo año en el Índice Global de Ecosistemas que elabora el Centro de Investigación. Startup Blink y no solo ha logrado figurar, sino también que este 2024 escaló 10 posiciones, situándose entre las ciudades con mayor crecimiento de empresas tecnológicas en todo el mundo. Este incremento es resultado de la fase 2 del plan económico ejecutado en nuestro país. La creación de nuevas leyes y también los múltiples incentivos para los inversionistas de ese rubro que ha logrado que incluso Google sitúe sus oficinas en nuestra nación. Cabe destacar que en este ranking se encuentran las ciudades más reconocidas como San Francisco, Nueva York, París, Singapur, Tokio, Mumbai y Washington, D.C. Bien, ahí tenemos parte también de todo lo que se vivió cuando el presidente Nayib Bukele lanzaba el plan económico en sus primeras fases. Prácticamente se dan esos incentivos y que los empresarios, los inversionistas se sientan seguros a la hora de poder establecerse en nuestro país. Cuando hablamos acerca de las inversiones sabemos de que consigo trae un efecto más que positivo porque se generan empleos directos e indirectos y así se está dinamizando la economía, se están dando esas oportunidades para cada uno de los salvadoreños y sobre todo en este rubro tecnológico que prácticamente El Salvador se vuelve más que atractivo, y por supuesto, en las imágenes ahí tenemos cuando se dio la instalación o la apertura de las oficinas de Google en nuestro país. Es importante también destacar que el establecimiento de nuestro país con todas estas acciones en materia económica le permiten convertirse, o la apuesta es convertirse en un corredor comercial y logístico, maximizando así el potencial de, de desarrollo no únicamente del área metropolitana, sino también de diferentes áreas zonas en el país. Hablando de economía, el reconocimiento de El Salvador por la ONU Turismo como uno de los países con más atractivos turísticos en el mundo también es importante en esta etapa de desarrollo económico. El país se posiciona como el líder en América en términos de atractivos turísticos, lo que a su vez también puede fomentar más inversión en infraestructura y servicios. Es importante destacar que esta es la transformación que está atravesando nuestro país. En un primer momento la apuesta fue el tema de seguridad, lo decían las autoridades. Ahora la apuesta principal es la economía a través de la de diferentes fases. Hablando siempre de economía, el Ministerio de Hacienda ya ha revelado, Nelson, que los ingresos tributarios estimados para el próximo año serán superiores a los que se habían calculado para este año 2024. Los detalles se brindaron durante el análisis del presupuesto general de la Nación. Esta recaudación será posible gracias a las estrategias de seguridad del gobierno que además han favorecido la economía del país. Los diputados de la Asamblea Legislativa iniciaron el estudio del proyecto de presupuesto 2025, que por primera vez en la historia de El Salvador será completamente financiado. El proyecto estima para el próximo año una recaudación de ingresos tributarios de 7.677.6 millones de dólares, un monto mayor al registrado en 2024, según confirmó el ministro de Hacienda. Un monto que es superior a 747 millones respecto a la cifra que teníamos para el año 2024, con un crecimiento del, del 5.6 por esta estimación de ingresos se realizó tomando como base el crecimiento económico del país en los últimos años, el auge del turismo, además de otras estrategias implementadas por la institución. Y los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Hacienda para eh, aumentar la recaudación, toda la lucha contra la evasión fiscal, toda la lucha contra el contrabando, eh, todos los temas de modernización de la administración tributaria, como la factura electrónica. El presupuesto general de la nación para 2025 asciende a 9.663 millones de dólares y tiene una reducción de 970 millones respecto al presupuesto estimado para el cierre de este año. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.